Hola, hola, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Descubre Cómo Hacerlo. Hoy te diremos cómo puedes crear los distintos tipos de golems que hay en Minecraft. ¡Empecemos! Muy bien, chicos, bienvenidos a un tutorial más. Antes de comenzar, les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción, van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante. Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema. Bien, Minecraft es uno de los videojuegos más populares cuando se trata de juegos de entorno abierto. Ha capturado la atención de pequeños y grandes y realmente es un juego que uno puede jugar si quiere relajarse un rato y poner a prueba su creatividad. Ahora, dentro de Minecraft hay la opción de crear golems. Los golems son como pequeños monstruos que son bastante fuertes y pueden ayudarte a derrotar a los mobs, pero también si tú evidentemente no los construyes, sino que te los consigues en el juego, pueden atacarte a ti, ¿ok? Ahora bien, hoy nos vamos a centrar en cómo tú puedes crear tus propios golems. Pero primero que nada te voy a decir que hay dos tipos de golems, ¿ok? Tenemos el golem de hierro y tenemos el golem de nieve, ¿ok? El golem de hierro, como su nombre lo indica, está hecho a base de hierro. Es sumamente fuerte, de hecho podemos decir que es el más fuerte de la plataforma y es capaz de derrotar a tus enemigos rápidamente, ¿ok? Por otro lado tenemos el golem de las nieves, que no es muy fuerte, pero te puede ayudar a espantar a algunos animales, también puede atacar evidentemente y su fabricación es sumamente rápida y económica, ¿ok? Ahora, este es un golem bastante delicado que se derrite a medida que pasa el tiempo, por lo que no te recomiendo que como tal lo utilices como tu golem principal. Lo mejor es utilizar siempre primero el golem de hierro y pues tener como refuerzo el golem de nieve. Ahora, ¿cómo se construye un golem de hierro? Bueno, es súper fácil, pero tienes que tener algunos materiales. Primero que nada, deberías de tener bloques de hierro. Para tener los bloques de hierro, como tal, a su vez tienes que tener lingotes de hierro, ¿ok? Los lingotes los puedes fabricar una vez que tú vayas consiguiendo el hierro en las minas, ¿ok? Entonces, para hacer lo que son los bloques de hierro, vas a utilizar tu mesa de crafteo y lo que tienes que hacer es colocar en cada casilla de la mesa los lingotes. De esa manera vas a conseguir los bloques y vas a necesitar 4 bloques, ¿ok? Cuando tengas estos 4 bloques, lo que tienes que hacer es conseguir una calabaza y colocarla encima para que puedas tener tu golem de hierro, ¿ok? Tienes que colocar los 4 bloques de esta manera. Ahora, para el golem de nieve el proceso es sumamente fácil, pero tienes que tener nieve. La nieve recuerda que la consigues en las montañas. Tienes que tener bolitas de nieve, con las bolas de nieve construyes los bloques y vas a necesitar 2 bloques. Vas a colocar un primer bloque y una vez que lo colocas encima de él vas a colocar un segundo bloque. Es decir, vas a tener una columna de 2 bloques y una vez que tienes la columna de 2 bloques vas a agregarle una calabaza. Obviamente al agregarle la calabaza se va a crear el golem. Automáticamente le van a salir 2 bracitos y el golem ya estará listo para acompañarte y luchar, ¿ok? Bien chicos, ya tienen la información en sus manos, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.